estrellas de diferentes masas. Las más masivas se estima que tienen hasta 100 veces la masa del Sol y también hay estrellas con poco menos que una décima parte de la masa solar. No se sabe a ciencia cierta qué masa tiene Uyescuti, pero se estima que está alrededor de las 10 masas solares. Las estrellas con esa masa tan grande dejan de fusionar hidrógeno en helio en sus núcleos muy rápido, después de solo unos 20 millones de años. Parece mucho, pero es muy poco si piensas que el Sol estará quemando hidrógeno en total por 9.000 millones de años. Cuando las estrellas acaban con su combustible de hidrógeno en el núcleo, sufren una reconfiguración interna. En el caso de Uyescuti, la reconfiguración ha hecho que ahora esté quemando hidrógeno en una capa alrededor de su núcleo y helio en su núcleo. Este quemado en capas hace que el gas que conforma a la estrella se expanda y se enfríe. Al enfriarse, la estrella se vuelve más roja. Es por eso que Uyescuti es tan grande y tan roja, y por eso está clasificada como una supergigante roja. Y su radio es aproximadamente 1700 veces mayor que el radio del Sol.